Entre los padecimientos más comunes que se logran identificar con este examen de ultrasonido están problemas de próstata, cálculo en la vesícula y en los riñones. Sí, aquí se realizan ultrasonidos renales, prostáticos, abdominales, ultrasonidos pélvicos para las mujeres también, ultrasonidos Doppler. A este centro hospitalario llegan pacientes de Managua y otros que son remitidos de las unidades de salud que prestan servicios médicos primarios en el interior del país. Pacientes de Jinotega, pacientes de León. Casualmente, como hay pacientes que no pudieron realizarse su ultrasonido en sus fechas estipuladas por la situación de que no podían viajar porque no había pasado en los diferentes departamentos, el paciente viene hoy mismo se le realiza el ultrasonido, pues para que ellos vayan con por lo menos satisfactoriamente. Acá en la consulta externa hay dos unidades de ultrasonido, una portátil y un estacionario, que es este que tenemos acá. Y en la emergencia pues tenemos un equipo de una capacidad similar también. Entonces son tres equipos los que tenemos prácticamente en el Ninfonseca, pues. O sea, me estoy haciendo un examen de la próstata. Ya a mi edad, 59 años, para ver cómo está el resultado. Pero según me dijo el muchacho que me lo hizo, que está bien, pues. No hay ningún problema. El promedio mensual de ultrasonidos que se realizan en este centro hospitalario de referencia nacional asciende a 2.500, según el registro que llevan las autoridades de salud. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.